Pues muy buenas noches, chicas, soy Tenancy y estamos en un nuevo capítulo de Paper Mario: La Puerta Milenaria para la Nintendo Switch. Y bueno, en el capítulo anterior conseguimos el cristal estelar de Villa Preciosa, yendo en ese maldito tren lleno de misterios, robos, fantasmas, muertes diarias, yo que sé. Pasaron un montón de cosas, pero conseguimos el cristal y Piruja se llevó el falso. ¡Vamos! Y ahora toca averiguar dónde se encuentra. No, el último, claro, este es el penúltimo. Falta encontrar el último, que sabemos dónde está. En la luna. No hace falta que nos lo diga el mapa, pero sí que nos hace falta saber. Nos falta que el mapa se acabe de descubrir, así que... Y por supuesto hay que saber cómo llegar a la luna. No es como ir a la vuelta de la esquina, gente. La luna está muy lejos, así que hay que descubrir cómo podemos llegar a la luna. Y ahí está, gente, última parte del mapa. Tenemos un pueblo en la nieve y la mismísima luna con una casita bien bonita. Y ahí está, último cristal de colorines. Lo importante es que debajo de la luna hay un pueblo en la nieve, así que... Uy, puede ser que haya que ir ahí, quién sabe. Ay, ay, ay. Pues, ¿qué significa? Pues que hay que preguntar al profesor a ver qué nos cuenta. Y como os dije en el capítulo anterior, fuera de cámara me he puesto las pilas, he ido al castillo de Gombaba, he conseguido una medalla muy rara y también el objeto que nos pedía nuestro gran queridísimo mago Merlo para aumentar más el nivel de los compañeros. Sí, la luna, ¿qué le pasa a la luna? Y antes de ir a la luna o al pueblo, haremos unas cuantas cositas. Y la princesa, bueno, la princesa también está en la luna, está secuestrada, la pobrejilla, no puede escapar. El problema es cómo ir a la luna. Pues por eso he venido aquí, para que me digas algo de sabiduría, yo qué sé. Es verdad que se me olvidó, gente. Como estáis viendo, Mario ya no tiene su color rojo, sino que tiene el color verde de su hermano Luigi. Y esto es gracias a una medalla que encontramos en el Palacio de la Ludo. Y como sabéis, en la medalla de Luigi me viste como Luigi, la de Wario me viste como Wario. Pero ¿qué pasará si juntamos la de Wario y la de Luigi? Ay, ay, ay. Uy, ¿qué pasa? ¿Qué me han dicho? Ah, vale, que tardará un tiempo. Ah, bueno, pues me da tiempo a hacer lo que quería hacer. Primero de todo, señor Merlo, señor. Ya tengo lo que quería. ¿Qué tenéis en la mano? Pues el objeto que me pedía. El objeto de su revelación, o no sé lo que era. Ahí está, flecha arriba, gente. ¿Qué es esta flecha que mira hacia arriba? Pues si tú no lo sabes. ¿Arriba? ¡Ahora me acuerdo! ¿De qué? Por Dios, no grites, hombre, los vecinos que se van a quejar. ¡Opa! ¡Toma, cómo vuela el desgraciado! ¿Desde cuándo sabe volar? ¡Oh, hostia! ¡Al suelo! Bonita bola. ¡Ay, pues estoy grabando! ¡Ay, Dios santo! ¡Ay, sí, qué susto! Tú pensé que no estaba grabando. Es la bola roja, la regulación se refería a esto. Ah, mira, pues sí que era una regulación. La encontré hace mucho tiempo y la había olvidado. El desván será rata. ¡Limpia un poco, cochino! Con ella podrás subir aún más de nivel a los compañeros. ¡Vamos, gente! Y bueno, como ya os dije en el capítulo anterior, si queréis saber cómo hago esto o cómo conseguiré ahora la compañera secreta o le entrego el libro legendario de recetas a Tenancy, ya sabéis que en la lista de reproducción de Mario tenéis todos los vídeos guías, historia y todo lo que os hace falta para hacer todo esto. Y por supuesto, si no lo encontráis, dejadme en los comentarios y yo os pondré el link del vídeo. Así que llegó la hora, gente. A ver, vamos a ir empezando a subir. Primero a los importantes. A ti. Primero de todo, let's go. ¡Tadín! Vale, como es el primero, lo dejaré. El poder a ti. ¡Ay, Bombar! ¡A ti el poder! Aunque en verdad la animación es la misma. Pero me encanta. ¡Vamos, Bombar! Ahora con esto conseguirá su última habilidad. Y por supuesto se le aumentará la vida y el ataque. ¡Vamos! Es el primero de muchos. Pues bueno, con todos los soles que tenía, me ha dado lo suficiente y me han sobrado para subir a todos a nivel máximo. Y bueno, os enseño ahora. Tenemos a Claudia, que ha aprendido la habilidad cortina de humo y tiene un total de 35 de vida. Tenemos a Yoshi, que tiene estampida y 30 de vida. Viviana, embelezamiento y 30 de vida también. A Bombar con 40 de vida y con gran explosión. Esta la verdad es que está muy bien. Y a Gomarina, beso de ánimo y 30 de vida. Y por último tenemos a Cops con caparazón furia y 25 de vida. Aquí están todos, Pretris. ¿Esto es todo? No. Ahora vamos a por el compañero secreto. Pero antes, ¡ajá! Que no se me olvidaba. Gracias a que en el capítulo anterior conseguimos las ultrabotas, pues conseguimos esta nueva habilidad para Mario, el salto muelle. Y ahora podemos conseguir cosas que están pues muy lejos, como este cofre. Y diréis, ¿qué hay aquí? Pues aquí tenemos la última chetada para Mario, el ultra martillo. Y con ella conseguiremos una nueva técnica y podremos romper los bloques de piedra. Así que ahora ya estamos al máximo de poder Mario y los compañeros. Aquí está la nueva técnica. Si mantengo B y luego me enrollo, pues hago la misma técnica de antes, pero más fuerte. Y aquí están los bloques de piedra que podré romper con dicho martillo. ¡Ay! ¡Adiós, Toadette! ¡Hasta siempre! Ya nunca la volveremos a ver, pobrecilla. Pues con esto tenemos el aumento de Mario al máximo de ataque y los compañeros también de ataque y de técnicas. ¡Ole, ole y ole! Pero ahora vamos a por el último compañero, el compañero oculto, que es, ya lo sabréis, aquí está la ratita presumida o la rata ladrona. Bueno, pues aquí tienes lo que pedías, la medalla rara que se ocultaba en el castillo de Gombaba, donde también se ocultaba la flecha arriba que buscaba el señor Maquito. Pues aquí la tienes, hombre, que esta medalla la escondió ella, la muy asquerosa. ¿Me perdonas? No, no quiero. Aunque todo ha salido como me esperaba, mi querido Mustachin. Ay, ay, ay. Parece que tú eres más hábil que yo encontrando medallas. No, no te creas, ¿eh? Se me ha ocurrido una idea. ¿Qué pasa? Cuéntame, unidad de aventura. Di que sí, hombre. ¡Ole! Pues ya estamos todos. Será mi gran oportunidad para conseguir valiosas medallas. Eso es verdad. Y en cuanto a tu recompensa... Pues, vale, me da la medalla. Gracias, que bueno, esta medalla que al atacar y eso hago sonidos de ratón. Y ya está. Y bueno, espérate, que falta esto. ¡Toma beso! Claudia no ha dicho nada, ¿eh? Ahí está, gente, tenemos al compañero secreto. Bueno, pues con ella podremos buscar objetos que estén invisibles o objetos valiosos que haya a nuestro alrededor. Y también durante el combate, si algún enemigo tiene algún objeto, bueno, algún objeto o medalla, una de sus habilidades es robárselo al enemigo, así que no está mal, la verdad. El profesor ya habrá acabado, vale, pero antes hay que hacer unas cuantas cosas. Y para que Tenancy te prepare de 1 a 2 ingredientes al mismo tiempo, pues hay que darle este libro de recetas legendario que encontramos en el acto número 5 en el templo lúgubre, que había una habitación secreta, que ahí también encontramos pues algunos cuantos objetos, un sol y dicho libro. Ahí está, el libro de recetas. Vale, pues después de aceptar la misión, como ya tenemos el libro, pues lo único que hay que hacer es entregarle dicho libro a Tenancy. Pero antes, ya que ha acabado el profesor, a ver qué nos cuenta. Hola, ¿qué tal? Tengo una nueva compañera. ¡Oh! Llegáis justo a tiempo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Lo encontré! ¡Vamos! Para ir a la luna tendréis que ir a Bomburgo y usar el gran cañón. ¿Cómo? ¿Qué me estás contando? ¿Un cañón para la luna? ¿Tú estás loco o qué? En Bomburgo existe un gigantesco cañón. Permite viajar a cualquier lugar, incluida la luna. Bueno, pues habrá que ir ahí, ¿no? En el subsuelo hay una tubería que lleva a Bomburgo. Vaya, vaya. ¡Qué bien! Y para llegar ahí hay que utilizar el ultra martillo, pero ya lo tenemos. Me adelanté a ti, profesor. Pues hace poco lo hemos conseguido. ¡No me digas! Entonces no se hable más. Pues venga, hacia Bomburgo, gente. ¡Let's go! Vamos a por el último cristal, gente. Pero antes hay que acabar de hacer unos recados. Vale. ¿Os acordáis que en el puerto había un personaje que le dimos dinero? Porque tenía que buscar petróleo o no sé qué. Pues en teoría ya tendría que estar aquí. ¡Ay, aquí está! A ver, señor, ¿cómo te ha ido la búsqueda de petróleo? ¡Ah, Mario! ¿Me recuerdas? Sí, te recuerdo. Sí, el que estaba buscando petróleo. Lo sé. ¿Qué? ¿Cómo te ha ido? ¡Lo hice! ¡Encontré petróleo! ¡Vamos, gente! ¡Somos ricos! Hubo momentos en que creí que todo era inútil, pero... ¡Ay! Seguí confiando y por fin se hizo realidad. ¡Vamos! ¡Me alegro! Y todo gracias a que tú confiaste en mí. De nada, hombre, un placer. Te devolveré el dinero que me prestaste con todo mi agradecimiento. Y un poquito más, ¿no? Pero... Por favor, quédate con tus 900. ¡Uy! Vale, yo tanto no le di, ¿eh? Así que, gente, me está dando más de lo que le di, ¿eh? ¡Vamos! Muchas gracias, ¿no? Gracias a ti, hombre. Nunca abandones tus sueños y esperanzas. Joder, qué bonito. Pues ya sabéis, gente, nunca abandonéis vuestros sueños y esperanzas. Ir a por ello a saco, como yo quiero hacer, ¡vamos! porque confío en que al final todos tus sueños serán realidad. Hostia, ojalá se cumplan, ojalá se cumplan todos vuestros sueños, gente. Confío en que hay realidad todos vuestros sueños, let's go. Pues creo que en total le doné unas 600 monedas, creo, o un poco más, y él creo que me ha dado 1000, no está mal. Señor comercial, ¿de qué vende usted? Oye, mira, sí, esto sí, me interesa. La verdad es que el señor este ha dicho unas frases muy bonitas, me han llegado al corazón, gente. Y espero que a vosotros también. El libro, señora. Tenga usted su libro. Uy, esta siempre tiene cara de enfadada, ¿eh? Sí, sí, yo he aceptado su petición. Aquí tiene el libro, hombre. Tenga usted el libro, señora. Espero que con esto sonría un poquito más. ¡Oh! Venga, dámelo ya, voy. Pero señora, tranquila, tranquila, hombre. Aquí tiene usted el libro legendario de recetas. Increíble, fabuloso, era un genio. Gracias, hombre. Tampoco es para tanto. Si tuviera aceite, ajo, pimentón y sal, haría unas sopas, pero no tengo pan. Pues compra, hombre, compre. ¡Ah! ¡Wow! ¡Vamos! A ver, señora, no me cabe nada más en la mochila, ¿eh? Con un champiñón y sirope de miel he preparado un champi con miel. Ahora puedo preparar platos con 2 ingredientes. Ole y ole, gente. Con razón lo llaman el libro legendario. Una auténtica joya. Llévate esto como muestra. Que no me cabe, señora. ¿Es que no me escucha? ¿Está sorda? Vale, que me lo guarda aquí. Gracias. Pero ahora vamos a probar una de las mejores recetas para el juego y que a mí me encanta y siempre la utilizo para la batalla final o para batallas contra jefes. Y es muy sencillo. Con 2 ingredientes hay que darle un ultra champiñón y después una gelatina. Sí, prepara usted. Venga, a cocinar, gente. Toma esto y esto también. Ahí está, vale, limpia. Pimienta y sal y a batir, a cortar y ahora al fuego. Y a la ollita, que no falte. ¡Vamos! Y con estas 2 combinaciones tenemos... Ahí ya tenemos el Ultra Champi Gelatina. Un champiñón que me cura tanto 50 de vida como 50 de puntos de flor. Con esto lo que haremos será librarnos de espacio de la mochila y tener un montón de Ultra Champiñones para batallas contra jefes y la batalla final que nos espera. Espero que os sirva mucho, por supuesto. Y ya que estoy, me prepararé unos cuantos más. Vale, antes de ir a Bomburgo vamos a conseguir otro sol, gente, que... ¡ahí está! Aquí tenemos la entrada secreta de esta casita. Perdón, señor, por molestar. Perdón, señor, no quería molestaros. ¡Aquí está, gente! ¡El sol! ¡Ole! Y creo que en Villa Preciosa, creo que ya no debería de quedar ninguno. Creo, ¿eh? Aunque no me acuerdo. ¡Uy! ¿Por qué se ha hecho todo? Perdón, señor, perdón. Le he robado yo todo. Perdón, perdón. Pues ahora directos a Bomburgo. Y diréis, ¿por dónde? Pues por aquí, hombre. ¿Por dónde va a ser? Adiós, señor. Aunque bueno, también podría haber subido a la rata. Aunque bueno, ya lo haremos. A ver, ratita. Ay, perdón, Yoshi, perdón, le he insultado. Ahí está, gente. Ah, fuera de aquí, hombre. Pues con esto podremos ir a Bomburgo. Pero antes te pongo a ti. Let's go, gente. Vamos allá con el acto número 7. Objetivo, la luna. ¡Ole y ole! ¡Tutun! ¡Oh! Miradlo, qué bonito. Esto parece Andorra con tanta nieve. Bueno, aquí también hay soles, ¿eh? No os preocupéis que los encontraremos todos. ¡Brr! ¡Qué frío hace! ¡Démonos prisa, Bomburgo, de estar más adelante! Ya voy, señorita. Y por supuesto también habrá nuevos enemigos. ¡Hombre! ¡Mira! Aquí tenemos uno. ¡Ven aquí! ¡Uy! Vaya por Dios. No le he golpeado. Pues... vamos a probar el nuevo martillo y el nuevo poder de Mario. 7 daño. Pues no está mal, ¿eh? Aunque cuidadito, cuidadito. Que tiene mucha vida esas nubes. Y estas nubes no son como las que encontramos en Riverside. Estas pueden generar una ventisca de hielo. Así que cuidadito porque me pueden congelar. Y tienen 9 de vida. Cuidadito, son peligrosas. Están armadas y son peligrosas. Y se llaman Puff helado. Bonito nombre. Y bueno, son débiles contra el fuego, como ha dicho. ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí está, gente! ¡Se está cargando la ventisca! ¡Toma, contraataque! ¡Asquerosa! ¡No! ¡Otro que se carga! ¡Ay, Dios santo! Llegó el momento de enseñaros la gran explosión. Me encanta este ataque. Lo siento, pero a la calle, señoras. O señores. Toma, 9 daño justo. Adiós. Y justo aquí tenemos un sol. A ver. Ahí está. ¡Tatán! Que estaba detrás del árbol, el muy asqueroso. A ver. Vale, por aquí debería de haber otro enemigo nuevo. Pero antes... Uy, me cago en todo. Vale, no ha salido un nuevo enemigo. Uy, para mí. Gracias. A ver, debería haber una plantita. Aquí está, ven aquí, hombre. Ven aquí, ven aquí, que ven aquí, ven aquí. Ahí está, gente. Último nuevo enemigo de Bomburgo. La planta piraña de hielo. La muy asquerosa. Ponte primera. Insisto, insisto, por favor. Vale, estás cuidado porque también su aliento es de hielo, ¿eh? Así que también me pueden congelar. Piraña de hielo, ahí está. 10 de vida y 5 de ataque. Dios santo, gente, ¿eh? Hay que subirse la vida, pero ya. Y los puntos de flor también. Creo que estando en Bomburgo, creo que tendría que estar a 40 de vida, ¿eh? Claudia, ven aquí, por favor. Ahí está, su aliento de hielo. ¡No! ¡No! ¡Han congelado a Claudia! ¡Me cago en su madre! Pero a Claudia no, desgraciado, es congelarme a mí. ¡Ay, pobre tú, que la van a matar! Y aquí, gente, una pija estrella que la verdad es que se veía bastante. Y... ¡Ah, mira, ya está! Ya no hay más enemigos. ¡Ay, es verdad! Espera, no, vale, no he dicho nada. Hay más enemigos, ven aquí. Estoy a puntito de subir de nivel. ¡Ay, un momentito! Ven aquí. ¡Y toma leche! ¡Vamos! Me queda un combate más y subo, a ver. ¡Venga, ahí está! ¡Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí! ¡Rota! ¡Que vengas, que vengas! ¡Ahí está! Y vamos a probar la habilidad del último cristal que hemos conseguido. Este cristal tiene la habilidad de poder cargarse a todos los enemigos de un golpe si tenemos suerte, claro. Y por supuesto sí que lo completo bien todo esto. ¡Vamos! ¡Vamos a cruzar los dedos, gente! Lo siento, a ver, adiós. ¡Ay, se han ido todos! ¡Vamos! ¡Ay, 20 de vida! ¡Vamos! ¡Ay, ojalá se hubiese multiplicado, pero no! Pues ahora toca la vida, gente, que no falte. ¡Vamos! Sí, a ver, aquí qué medalla hay. ¡Uy, esa ya la tengo! Pero por aquí, a ver, hay algo. ¡Uy! Una vieja estrella. Pues ahora sí, hemos llegado. Estamos en Bomburgo. El país de las bombas. ¡Rin! Llegamos a Bomburgo. ¿Dónde estará el gran cañón? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Preguntemos. Es verdad que esto se me ha olvidado. Os dije que al combinar la medalla de Luigi y la de Wario cambiaría el color de Mario, ¿eh? ¿Qué color tendrá Mario ahora? Pues tenemos a Waluigi. Tenemos el color de Waluigi, el moradito. ¡Vamos! ¡Ole, qué bonito! Aquí tenemos a Mario de Koi. ¡Let's go, gente! Me encanta Mario moradito. Perdón, señora. Adiós. A ver, por aquí... ¡Uy, uy! Un buen alejamiento, tú. Ah, venga, va, me lo quedo. Y por aquí... ¡Ah, es verdad! ¿Por aquí? ¡Ajá! ¡Lo sabía! ¡Ay, menos mal que me he acordado! Y a ver... ¡Ay, gente! ¡Ahí, ahí lo tenemos! El sol de Bomburgo. Ven aquí. Y aquí atrás... Pues nada, gente. ¡Uy! Mira, el jefe de la aldea. Hola, ¿qué tal, señor? ¿Qué asuntos os trae Bomburgo, forasteros? ¡Ajá! ¿Cómo? ¿El gran cañón? ¡Yes! Aquí no hay tal cosa. ¿Cómo que no? ¡Desgraciado! ¡Paparruchas, usted miente, señor alcalde, y lo sabe! ¡Uy! Cuando visité ese pueblo en mis años mojos, vi el gran cañón con mis propios ojos. ¡Oh! ¿Tú también eres un bum bum? Sí, sí, es un bum bum. En ese caso, ser franco. No puedo revelar nada sobre el gran cañón a nadie que no sea un bum bum. Venga, cuéntemelo, por favor. Se trata de un arma muy peligrosa y no quiero que caiga en malas manos. Por si soy buena persona, comprendo la situación. Pero nosotros debemos utilizar el gran cañón para ir a la luna. Si no lo hacemos, el mundo correrá un grave peligro. ¿Lo entiendes? El mundo es un grave peligro que me está contando, señor. Un grave dilema. La verdad es que por diversos motivos el gran cañón dejó de utilizarse. Es pasiva. ¿Qué quiero decir? Para que el gran cañón vuelva a funcionar se requiere permiso de Bombotín. ¡Oh! La bomba dorada, gente. La familia rica fue el quien empezó a explotar el gran cañón como un medio de transporte. Pero al hacerse rico se retiró del negocio y abandonó el cañón. Y el general Bomblanco, que le había dedicado toda su vida al cañón, sufría una grave depresión. ¿Qué me estás contando? Tras el despedido se fue con la llave a un pueblo muy lejano. ¿Bombotín y el general Bomblanco? En efecto. Así es, para hacer que el gran cañón funcione de nuevo hay que buscar a Bombotín y al general Bomblanco. ¡Nieto! Muy bien, ya no hay marcha atrás. Mario, debemos encontrarlos. ¡Hombre, por supuesto que sí! Cuando lo hayáis hecho, regresar aquí. En efecto, señora. Bueno, ¿os acordáis que en los primeros episodios vimos a una bomba blanca y os dije que ese personaje era muy importante y que os acordaréis de él? Pues ahora ha llegado un momento. Esa bomba blanca con un gorro blanco era el general Bomblanco. Y ahora hay que encontrarlo por todo el mapa. Así que el primer paso es donde lo vimos, en Villaverde, donde estaba el primer cristal estelar, así que let's go. Y bueno, gracias a que tenemos todas estas tuberías, pues podremos llegar mucho más fácil a nuestros destinos. Primero de todo, Villaverde. ¿What? Aquí habrá que buscar a alguien que sepa dónde ha ido el general Bomblanco. A ver, ahora por fin. ¡Ay, la piedra! Da igual. Acordaros de que el general Bomblanco estaba justamente aquí. Pues, a ver, hay que preguntar a este, al primero del pueblo. ¿El general Bomblanco? Ha vuelto a salir de viaje, me cago en su madre. ¿Y dónde está? Dijo que se marchaba al sur, a una isla desierta. Pues rumbo a Isla Trópico, creo. Sí, venga, a Isla Trópico, gente. Let's go. Ey, a ver, uy, tú tienes pinta de saberlo. ¿Dónde está el general? ¿Lo sabes? Estaba aquí hace muy poco, me cago en todo, se me ha escapado. Pero se marchó a una ciudad flotante. ¡Ahí la doy yo! ¡Corre! Que no se escape el desgraciado. Vámonos. A ver, por aquí. Señor, ¿dónde está el general? ¿Lo sabes? ¿Te refieres a un bombón blanco? Sí, con elegante bigote. ¿Dónde está? Hace tiempo que no lo veo. Ahora que me acuerdo, dijo algo de un gran árbol. Me cago en su madre. ¡Maldito viejo asqueroso! Vámonos. Por favor, gusanito. ¿Has visto una bomba blanca? Bienvenidos. ¿El general? ¡Ah! Sí, de color blanco. Sí, ¿dónde está? Por favor. Ya no está aquí. Me cago en su madre. Dijo que se iba a visitar un sitio sombrío. Me cago en la madre que trajo a esa maldita bomba. Cuando lo encuentre, lo mato. Señor alcalde, ¿sabe dónde hay una bomba blanca? Por favor, dime que lo sabe. Dime que está aquí. Dime que lo tiene escondido. Es cierto que nos visitó ese boom general. Ah, pero por algún motivo se marchó. Y nadie sabe dónde fue. Me cago en todo. Bueno, creo que le oímos comentar algo acerca de un cañón. Me cago en su madre. Ha dado toda la vuelta para volver al maldito pueblo. Será desgraciado a por él. ¡Oh, gente! He subido de nivel y ahora soy famoso. Ahora los combates serán en un escenario más grande. ¡Vamos! Y un momento, gente, antes de ir al Gran Cañón, acordaros de lo que ha dicho el alcalde. Hay que encontrar al general Bomblanco y a la bomba de oro para que nos den permiso de activar el Gran Cañón. ¡Hola! ¿Cuánto tiempo? ¿Qué lo traigo hoy aquí? Pues bueno, verás, quiero abrir el Gran Cañón. ¿Cómo? ¿Quieres utilizar el Gran Cañón de Bomburgo? Yes. No me imaginé que fuera tan grave. Sí, mucho. Pues sí que es grave, sí. Muy bien, estoy en deuda contigo, así que te prestaré mi ayuda. ¡Vamos! Poner de nuevo en marcha el Gran Cañón costará mucho dinero. No tengo, soy pobre, lo juro. Tranquilo, hombre, tengo dinero. Por eso me tendrás que demostrar lo importante que es para ti utilizarlo. Ay, Dios santo. ¿Cuánto estás dispuesto a pagar? ¿Solo las ganas? ¿Una moneda? ¿64 monedas? ¿O todo lo que tengo? ¡Todo lo que tengo es tuyo! ¡Para ti! ¡Ay, Dios santo, gente! ¡Me va a arruinar! ¿Cómo? ¿Me das todas tus monedas? ¿Lo dije en serio? Sí, señor, toma. No quiero mirar. Me asombras. Gracias. Pero si me das todo, te quedarás sin nada. ¿Eres consciente de ello? Sí, lo sé, por favor. No me lo repita más. ¿Lo entiendes? ¡Que sí, hombre! ¡Tómalo todo! Déjame ir tranquilo. ¿Estás seguro que soy pesado? ¡Que te lo doy todo! Joder, tú, el tío, le doy todo lo que tengo y encima me está poniendo excusas. Que te lo doy todo, desgraciado. ¿Quieres cogerlo? En ese caso, No, gente, me ha dejado sin nada. ¿Cómo ha podido, desgraciado? Te voy a denunciar. Me has demostrado lo importante que es para ti. Muy bien, tienes mi permiso. ¡Vamos, gente! Tenemos permiso de la bomba dorada para reabrir el gran cañón. ¡Vamos! ¡Adiós, señor! Por cierto, un antillón era una broma. ¡Vamos, gente! ¡Nos devuelve el dinero! ¡Ja! ¡Una lástima! ¡Qué asqueroso! Se lo quería quedar. Uy, creo que me faltan monedas, ¿eh? Creo que me ha robado. Pues, gente, ahora sí hay que ir a Bomburgo a activar ese gran cañón. Lo que más me fastidia de esto del maldito general es que te hacen dar media vuelta al mundo para después volver aquí. Yo es que me cago en todo. ¿Dónde está el maldito general? Me cago en todo. Ah, bueno, claro, el permiso. Aquí lo tienes. Sí, tengo el permiso. Ahora falta el general este asqueroso. ¿Dónde está? ¿Cómo? No sabes dónde se encuentra. ¡Míralo, desgraciado! Está ahí en la casa esa. ¿Dónde estará? Me cago en su madre. Media vuelta al mundo para volver aquí. Si es que es para cagarse en todo. Sin el general no se puede disparar, que está ahí en la casa el desgraciado. Tranquilo, 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 que ahora voy a por él. ¡Oh, maldita bomba! Y se pone a dormir el desgraciado. ¡Despierta! Parece que se ha dormido. ¿Quieres despertarlo? Sí, quiero. ¡Despierta! ¡Me cago en todo! Sí, quiero seguir. Quiero seguir hasta matarlo. Bueno, gente, esto hay que hacerlo hasta que se despierte, ¿vale? ¡Maldita sea! ¿Quieres despertar? ¿Cuántos golpes hacen falta? ¡Ahí está! ¡Aleluya! ¡Por fin! ¡Ah! ¡Por fin! ¡Tú! ¡Joder! ¡Qué bajo está hecho, tío! ¡Uy! ¡Las espaldas! ¿Qué eres tú? Pues el que te has estado buscando por medio mundo. No quiero consuelo. Ya no tengo esperanzas. Pues muérete. ¿Esa gorra? ¿Ese martillo? Sí, eso es Luigi. ¡Oh! Me he recorrido medio mundo buscándote. ¿Cómo? ¿A mí? ¿Por qué, desgraciado? ¡Soy yo el que te estaba buscando! Pues para disparar el nuevo gran cañón. ¿Cómo? Perdí mi trabajo y con ello las ganas de vivir. Ay, madre mía, pobrecillo. Y cuando todo estaba perdido, una divina de Villa Preciosa me dijo: busca al hombre con bigote, él te devolverá la esperanza. ¡Ay, qué bonito! Porta un martillo y yo una gorra con la letra que aparece en un mes y no está en un año. Pues eso soy yo. ¿Cómo? ¿Queréis que dispare el gran cañón para salvar el mundo? ¡Oh! ¡La divina estaba lo cierto! ¡Madre mía, qué alegría! El corazón me vuelve a bombear. Bueno, no sé si tiene corazón. ¡Rápido! ¡Vamos a...! ¡Uy! Ya vaya salto pegado a la cama, tío, ¿eh? ¡Qué contento estaba! ¿Este nos ha dado cuenta de que éramos nosotros quienes lo estábamos buscando? Eso digo yo. El muy desgraciado. ¡Opa! Y me llevo esto a la... Pues bueno, gente, lanzaremos el gran cañón. Bueno, en el capítulo siguiente, en este ya estoy harto. Así que me voy a la cama, me voy a descansar porque el general me ha dejado agotado. Así que espero que os haya gustado y antes de nada no olvidéis dejar un buen like a este vídeo, suscribiros al canal y nos vemos. Chao, chao.